estar. Y lo que sí vemos que no tuvimos denuncias de falta de boleta ni nada de eso. La verdad que, como decía, una democracia joven después del 83, venimos aprendiendo y creo que eso es bueno, ¿no? Por una vez por todas nos respetemos entre los partidos políticos. Bien, o sea que todo se está desarrollando con total normalidad. No hemos recibido, como otras elecciones anteriores, que sí, que te llaman, mira, faltan boletas, tengan cuidado que no hay boletas, o te ponen boletas de parecidas para entorpecer, para hacer daño por hacer, nada más, porque eso la cambias enseguida. Pero la verdad que en estas elecciones, hoy domingo 22 de octubre, es muy bien, la verdad que ojalá sean a futuro todas las elecciones. Federico, tienen fiscales en todas las mesas, en las localidades, han logrado un buen equipo, ¿no? Sí, tenemos fiscales generales en todas las mesas, y después se acoplan algunos fiscales de mesa al cierre de la votación para el escrutinio, fiscales generales cada dos o tres meses tenemos desde un país. Estamos en veda, pero digo, ¿qué análisis se hace, digo, como espacio político después de las PASO de cara a lo que será el próximo 10 de diciembre en Luján? La verdad que creo que va a ser muy similar a las PASO. Lo que pudimos hacer lo hicimos en la campaña. Lo que sí, yo digo que después de esta elección, la dirigencia política, esto de tener dos campañas en el año, la verdad que cansa mucho a la gente. También puede ser eso, porque hay tan poca gente votando, ¿no? La gente está muy cansada, son dos campañas al hilo. Se gasta mucho dinero que podría ir a hospitales, podría ir a escuelas. Sí. Me parece que las internas partidarias tienen que ser separadas de cada uno. Ustedes lo solucionan a su manera. Bien. Eso sí me parece que después de las elecciones se tendría que rever. ¿Cómo continúa la jornada? ¿Cómo continúa tu día? Ahora voy a buscar a la escuela 29, a mi hija que está fiscalizando. La escuela 29, la voy a traer a votar. Que vota en la misma mesa que yo, claro está. Tranquilo, preparando las viandas para algunos compañeros que nos están haciendo fiscalizar. Y después ahí en Alcina 763 esperando los resultados. Como viene la mano va a estar muy tranquilo. Creo que hasta ahora el porcentaje a esta hora es mucho menor la gente que ha venido a votar. Pero bueno, recién salí en vivo en una radio y aproveché para decirle que aproveche la gente, que no hay cola, entra, votás y te vas, así puede pasar todo el domingo en familia. Bien, mencionabas lo de tu hija, lo que resaltaste en las PASO, ¿no? Poder vivir esta experiencia con ella. Sí, la verdad que ella está muy contenta, le gustó, por suerte le gustó y lo quiso hacer de nuevo.